de Noticias Temazcalapa, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos aquí en San Luis Tecautitlán, ya que vinimos a unos telares a conocer este hermoso trabajo que tienen. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Temazcalapa. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Felipe Juárez García. Señor Felipe, cuéntenos un poco acerca de su negocio y de sus amigos. Pues, originarios de aquí del municipio. Un trabajito sumamente hermoso, ¿no? Por el desempeño que se hace. Es tradicional en el telar de Chicote. El telar de Chicote. ¿Cuántos chicotes cuentan aquí? ¿Cuántos telares de Chicote, perdón, cuentan aquí en casa? En el tallercito, pues tenemos ahorita 8 trabajando. ¿Y cuánto tiempo ustedes llevan haciendo este hermoso trabajo? Bueno, yo me empecé a enseñar desde los 8 o 10 años. Entonces, tengo más o menos ahorita 30 años ya de labores, ya que normalmente el sábado y el domingo es cuando salimos a nuestras clasitas o a eventos culturales. ¿Ustedes los publican en su página de Facebook, que sí, claro, está poniendo? Sí, claro que sí. ¿El taller recibe algún nombre? Pues, taller de artesanías Tecautitlán o Cinco Hermanos, ya que son cinco hermanos. por eso lleva el nombre. Perfecto, perfecto, me gusta. ¿Nos permitiría entrar a conocer su bonito proceso, su bonito arte? Claro que sí, están en su casa, en su taller. Perfecto, entonces pues vamos con ello, porque les voy a ir explicando un poquito más acerca de este bonito arte y pues regresamos, porque todavía hay bastantes cosas que todavía les podemos decir aquí. Continuamos. Bueno, mis Notice Lovers, pues ¿cómo están? Disculpen ustedes la calidad del videoclip del inicio, pero no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy editando. Pero no importa, no importa. Lo interesante está aquí a la mitad del video. Bueno, vamos a comenzar. Lo que ustedes están viendo en pantalla se llama bastidor. Este bastidor se encarga de transformar todos los conos de hilo que traen sus proveedores a los telares, donde se va poniendo en este bastidor, se van haciendo en las líneas conforme se va viendo, como le va haciendo la señora, y así se tiene que ir haciendo hasta completar una cierta cantidad. Este bastidor al final se tiene que ocupar un mínimo de 3 personas más o menos para quitar todas esas hileritas de hilos que estamos viendo ahí, para después transportarlas a lo que es a la máquina donde va a ser tejido. Entonces, pero no te voy a contar más, te voy a regalar unas imágenes para que lo aprecies mejor y continúo enseñándote más acerca de este bonito arte. Entonces continuamos. O sea, este número de palitos va aumentando según el número de no, colores. Los palos son iguales. Son 3 de ley. Ajá. 3 abajo, 3 arriba. Ah, no había visto los de arriba. Sí, hace igual la cruz. Dale para que vayan viendo y para que les pongan más atención. Listo, listo. Cuando llega abajo hace una cruz y cuando llega arriba hace otra cruz. Una cruz abajo es de la cuartilla completa y la de abajo es hilo por hilo. Haciendo una cruz de arriba hacia abajo y de arriba, uno de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Hemos visto los típicos carretes que tiene la abuelita para tejer. Bueno, pues aquí en los telares de Chicote también se utilizan. Como lo estamos viendo en pantalla, a ese es el proceso igual de desenrollar o de transformar el hilo que ya traen en los rollos grandes a unas carretes chiquitos. Estos te los voy a explicar más adelante dónde los utilizan en el telar de Chicote, porque vaya que está muy interesante y es una pieza fundamental para que se realice un telar hermoso. Que más adelante te voy a enseñar el producto final de cómo quedan, pero ese es uno de los pasos que igual no podríamos dejar pasar en alto, entonces pues te dejo. Bueno,
Pues aquí podemos ver la importancia que tienen estos carretes que estábamos viendo al principio, donde se ponen en este instrumento que es como una aguja, o yo le llamaría así, en donde se pone el carrete, después se inserta en un hoyito y sale por otro lado. Entonces pues esa tipo de aguja va corriendo de izquierda a derecha conforme la persona encargada de la máquina le va dando con el chicote, y así es como va insertando la tela ahí. Y entonces pues más o menos es el proceso que se hace para realizar estas bonitas telas. Pero pues vamos a continuar porque todavía hay bastantes cosas que tienes que saber. Bueno, pues así es el trabajo final de cómo se ve cuando estaban al principio en el telar, dándole y dándole vueltas, desenredando los hilos de los enormes rollos que ya traían sus proveedores. Pues aquí es donde se pone para que después con un peine gigante, ese no nos mostraron, pero desafortunadamente llegamos tarde para este bonito parte del proceso donde se pone lo que es la tela en el telar. Pero bueno, te dejamos unas imágenes para que lo revises, para que lo veas a detalle y lo aprecies, este bonito arte que tienen en San Luis de Cuautitlán. Entonces pues vamos a seguirle. Pudiste ver en el video, vaya que es un muy bonito arte. Algo que nos faltó mencionarte más atrás era de que para dar a las figuras que estabas viendo se necesitan los pies. Los pies tiene unos pedales los cuales el operador del telar los va presionando y cada uno de ellos va siendo una figura al momento de que va pasando el chicote. Entonces pues eso no lo sabía hasta que tuve que preguntar, porque pues ahora sí que es a lo que íbamos a preguntar para traerles toda la información a ustedes. Pero en realidad es muy bonito arte. Igual quiero recalcar que se utiliza todas las partes del cuerpo, pies, manos, o sea, es inmenso el trabajo y el desgaste físico. Entonces pues mi reconocimiento para toda la familia que se dedica a hacer este bonito arte. ¿Qué te parece si ahora te enseño el trabajo final de esta bonita artesanía, que son los telares de chiconte? Entonces pues vámonos, pero precaución, porque estas imágenes son altamente bonitas, la verdad es que las disfruté. Entonces pues vamos, te las enseño. We'll be right back.
apareció. Así es como se hacen las telas en el taller Los Cinco Hermanos del señor Felipe. Bueno, pues al final de este proceso, ya al cumplir cierta cantidad de metros en cuanto a la tela, se corta por la mitad. Pero algo que me pareció muy curioso es que al final, cuando quieren volver a comenzar a trabajar, la tela la vuelven a unir con ceniza. Entonces pues yo dije, wow, entonces esta no me la sabía y la verdad que me impactó muchísimo y me dejó muy sorprendido. Igual los rollos de tela al final ya debidamente terminados, pues se llevan a otro taller igual de la familia, donde se les dan diferentes terminados, como ya pudieron ver, que son lapiceras, zapatitos, que esos zapatitos son monederos, baberos, manteles, gabanes como los que vimos. O sea, hay una infinidad de cosas que ofrece el taller de artesanías Los Cinco Hermanos de San Luis Tecuhuitlán. Entonces pues eso es algo que debemos de rescatar en cuanto a nuestras tradiciones aquí en Temazcalapa. Bueno, gente, pues ahí pudieron conocer este bonito arte que realiza aquí el señor Felipe y toda su familia. Señor Felipe, ¿algo que quieran recomendarles o dar un mensaje para toda la gente que no conoce este bonito arte? Pues que nos visite aquí en el taller, ya que ahora sí de veras aquí les podemos dar un mejor precio y la mejor atención. Y aparte de que pues ven todo el proceso, ¿no? La mayor parte del proceso. También pues que nos visiten en los lugares de plazuela. Que estamos en Villa de Sontepec Hidalgo el día domingo. Uh-huh. Y también en Tepozotlán, sábado y domingo igual. Andamos por allá atendiéndolos igual. Igual van a estar en la Feria del Pulque y la Longaniza. Por supuesto, claro que sí. Pues ahí está. Muy, sí, ¿no? Ni modo de estar ahí. Pues hay que echarnos unos pulquitos. Eso, bueno, sí. Longaniza, ¿no? Efectivamente, hay que aprovechar la ocasión. Ya hasta se me hizo agua. Boca, sí, ¿no? A mí también, pero hay que esperarnos al primero. No, sí, mayo. Porque no nos vayamos a pasar. No, y luego, ¿para qué quiere? ¿No terminamos el video? Eso sí. Pues así es. Señor Felipe, pues muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Al contrario, muchas gracias. Ahora sí que pues muchas felicidades igual por mantener estas tradiciones, que vaya que es difícil mantener una tradición, y más en estos tiempos. Entonces pues mis respetos para usted y toda su familia. Y pues muchas gracias por permitirnos. No, al contrario, a su contrario. Estamos a su orden. Perfecto. Bueno, gente, pues ahí pudieron observar lo que es este bonito arte de los telares aquí en San Luis Tecuhuitlán. Pues esperemos que el video les haya gustado bastante. Y pues muchas gracias una vez más al señor Felipe y a toda su familia. Yo me despido. Yo soy Julio César Cruz Sánchez. En la cámara se encontró mi compañero Rodrigo. Esto es Noticias Temazcalapa. Hasta la próxima.